Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de amistoso internacional, por supuesto. Estamos con Brasil, con la canarinha, con la verde amarela que enfrentó a Corea el día de hoy. La Corea que tiene a un gran jugador como es Son, por ejemplo, un futbolista a nivel europeo. Pero bueno, Brasil ya sabemos lo que es, ya sabemos lo que da, ya sabemos a lo que juega. Tiene una identidad desde hace muchos, pero muchos años, antes de Tite, antes de todo lo que se imagina, antes de Ronaldo Nazario, de Ronaldinho, ya venía arrastrando una identidad de juego que sigue manteniendo hasta hoy en día y se nota dentro de la cancha que los futbolistas disfrutan de jugar en la selección. Y esa es una de las cosas que más me gusta de esta selección a mí, por ejemplo, que es el disfrutar jugando a la pelota, jugando al fútbol. Muchos dicen que hay una diferencia entre jugar al fútbol y jugar a la pelota. Bueno, yo creo que estos muchachos que están hoy en día representando a Brasil, se nota que dentro de la cancha disfrutan y juegan a la pelota. Están jugando un partido con amigos. Se nota que la pasan bien dentro de la cancha y el día de hoy es una evidencia, por ejemplo. Ganó 5-1 frente a Corea, un rival que obviamente es mucho, pero mucho más flojo o más débil que lo que va a enfrentar en el Mundial o, por ejemplo, lo que enfrenta a nivel sudamericano. Sin embargo, es una selección que hasta en los partidos importantes rinde. Y ya lo ha demostrado varias veces. Yo creo que es cuestión de ir viéndolo a lo largo del Mundial de este año, por ejemplo, que vamos a tener. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo la selección, la selección brasileña. Pero la realidad es que viene haciendo las cosas muy bien y por eso los quería felicitar antes de ir con el resumen, que por supuesto ahora vamos a ir. Pero te voy a invitar a que te suscribas y que actives la campanita. Hoy vamos a reaccionar, obviamente, Brasil 5, Corea 1, vamos a darle play a lo que fue el partido. ¿Quién fue la figura? Bueno, ¿a quién me gustó más, digamos? Mejor vamos por ese lado. ¿Qué jugador fue el que más me sorprendió el día de hoy? Bueno, primero tenemos a Neymar, que me metió un doblete, 2 goles de penal. Fíjense con la frialdad con la que define penal, define los penales Neymar, en este caso en el amistoso del día de hoy. Capitán Dani Alves se lo merece mucho más que merecido. Un jugador que con la trayectoria y con la experiencia que tiene sigue teniendo ambición de gloria, ambición de ganar y de seguir en busca de más. Obviamente también como también la tiene Casemiro, como también la tiene Thiago Silva, Marquinhos. Son futbolistas que hoy en día están en una edad justa, como por ejemplo, toco madera y me toco izquierdo para ganar un mundial tranquilamente. Yo creo que esta selección tiene todo lo necesario para poder hacerlo. En fin, vamos a ver cómo arrancaba el partido, porque ya desde los primeros minutos se notaba la diferencia de jerarquía y la diferencia de nivel de una selección con la otra. Brasil lo estaba pasando por arriba a Corea, que es más, ya en los primeros minutos mete el gol Brasil, fíjense, de la mano de Richarlison, ahí aprovechando el rebote, muy bien, siempre atento a Richarlison, está pasando un buen momento. Antes, en el minuto 2, le habían anulado un gol a Thiago Silva, sí, a Thiago Silva le habían anulado un gol por posición adelantada, así que nada, les aviso para que sepan, minuto 2 ya había caído el primer gol, fue anulado. En este caso, en el minuto 7, termina siendo gol de Richarlison. Ya los primeros minutos eran todos de Brasil. Se notaba que iba a estar esta superioridad numérica. Acá nuevamente, fíjense con cuánta gente llega al área Brasil. O sea, ahí ya hay 4 jugadores en una jugada que posiblemente haya sido de contragolpe, si no me equivoco. O sea, tengo un montón de jugadas en la cabeza ahora mismo. Me levanté temprano para ver el partido porque quería disfrutar de esto. Así que nada, Suda tuvo que madrugar el día de hoy. También con el partido de Paraguay-Japón, que lo van a tener en el primer comentario fijado para ir a verlo. Y bueno, nada, Corea también tuvo lo suyo, porque por ejemplo, llega el gol a través de este derechazo hermoso de Juan Uy-ho. No tengo ni idea quién es, la verdad, no sé si dónde juega, la verdad. Pero miren esa media vuelta, cómo gira y mete un golazo de otro partido fue esto. Porque fue una de las pocas jugadas que generó Corea en todo el partido. Fue esa y termina siendo gol. Es un golazo, obviamente, lo voy a decir. Acá una tajada extraordinaria del arquero de Corea, que ya les digo quién es. Kim. Bueno, ténganlo de cerca a Kim porque hoy atajó muy bien, la verdad. Tuvo 4 atajadas sólidas, totalmente sólidas. Y bueno, ahí están viendo el penal. El penal existe, el toque existe. Así que vamos a darle la derecha al árbitro. Para mí es penal. Cuando algo se cobra y el roce existe, yo le doy la derecha al árbitro. Así que en este caso le doy la derecha al árbitro, termina siendo penal para Brasil. ¿Qué se iba a encargar quién? El rey de los penales, Neymar. Miren cómo patea los penales. El segundo igual me gustó mucho más porque deja en evidencia la calidad que tiene.
Este obviamente es una locura porque siempre patea así, siempre patea tranquilo, espera que el arquero se tire y ahí patea, o sea, tiene experiencia y además de esa experiencia tiene la calidad que todos conocemos de Neymar. Y bueno, terminaba siendo el 2-1, esta jugada que se come Casemiro ahí, ahí al lado del arco estaba casi. Es increíble porque Casemiro tiene alma de goleador, siempre le cae la pelota ahí, miren cómo le cae. Pega en el travesaño y le cae acá en el pecho, rebota en el piso y le cae en el pecho. No lo pudo hacer, pero bueno, era el 2-1 ya. Estaba tranquilo Brasil, empezaban a salir las cosas. En el segundo tiempo fue más de lo mismo. Todo de Brasil, todo de la canarinha lo tuvo ahí. No hay mucho más para decir. Acá llega el segundo penal. El segundo penal que también es penal porque lo toca. O sea, van al VAR, si no me equivoco. A ver, ¿Alexandro busca el roce? Sí, lo busca, pero está. El roce existe. Entonces, si el roce existe, termina siendo penal. Y fíjense cómo lo patea. ¿Con qué tranquilidad, hermano? Yo entiendo que muchos me van a decir, y pero es un amistoso y en los amistosos... No, no, no. Esta selección juega así todos los partidos. Si no la seguiste de cerca, es problema tuyo, pero acá en Suda siempre la hemos seguido y probablemente si viste los resúmenes de todas las eliminatorias, te vas a dar cuenta que Brasil siempre juega así. Siempre juega así si es por los puntos, si es por una eliminación directa, si es por un amistoso, siempre va a jugar así. Y este golazo es espectacular, miren dónde la pone, en el ángulo. Es una cosa de loco, ¿eh? Coutinho y la calidad también, porque no es solo Neymar. Y si hablamos de calidad, miren el golazo que mete Gabriel Jesús. El que debe estar contento es Pep Guardiola después de este golazo de Jesús. Es una locura, encara por la banda derecha, se llevó cuatro marcas, enganchó al medio, pateó con la zurda. Hermoso, es un hermoso golazo de Jesús que se lo merecía por el esfuerzo que estaba haciendo, estaba bajando a defender, estaba en el mediocampo también, nada, en fin, una locura la verdad lo que jugó hoy Brasil, me gustó y mucho, ya saben que es una selección que por lo general juega bien, pero bueno, en este caso hoy la Triple G, ganó, goleó, gustó y al fin y al cabo eso es lo que importa a día de hoy en estos amistosos que son, como saben, preparativos para lo que va a ser el Mundial de Qatar. Vamos a seguir de cerca a la verde amarela, por supuesto, en el Mundial, así que los invito a que la sigan con nosotros, suscríbanse, activen la campanita y como no, nos veremos en el siguiente video, sudamericanos. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chao, chao.